De lo conversado hasta ahora en las tres o cuatro reuniones celebradas por el Consejo, ¿cuáles han sido los puntos más neurálgicos a los que se ha llegado a un acuerdo y cuáles han sido los que aún no llega a consenso entre los partidos y los miembros del Consejo? Lo primero que hay que señalar que en el marco del Consejo Económico y Social y este proceso de diálogo, hay algunos límites que desde el principio estuvieron claros. Lo primero es llegar a acuerdos que sean y estén enmarcados de cara a las elecciones del 15 de marzo. Segundo, que los acuerdos tenían que ser en el marco de la ley. Y tercero, que los acuerdos en el marco del Consejo Económico y Social no son vinculantes, que los acuerdos se convierten en recomendaciones para realizárselo a las instancias responsables. Hasta ahora, la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República. Es un aspecto muy importante. Hay que señalar dos niveles de acuerdo. Hay un nivel de acuerdo que ya los partidos, entiéndase el PRM y sus aliados, y el PLD y sus aliados ya estaban avanzando acuerdos en el marco de las elecciones del 15 y al interior de la propia Junta Central Electoral. Entiéndase, uno de ellos, la resolución relacionada con el cómputo y los escrutinios de los votos. Eso se llegó a consenso entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral, y el CES solamente sirvió para, en el marco de este, que se pueda conocer, que se pueda dilucidar. Y así, otra resolución que también fue aprobada por la Junta Central Electoral. Con relación a esos aspectos, ya había importantes avances. Hay otros elementos que sí hubo momentos de diálogo, estuvo relacionado con las conformaciones de las juntas electorales. En ese proceso, pues, tanto el PRM como el PLD indicaron juntas electorales que entendían que no garantizaban el equilibrio, que no garantizaban la equidad, por distintas razones, porque los miembros de esas juntas electorales estaban vinculados con rasgos de familiaridad o de militancia, o con el PRM o con el PLD. En el marco del diálogo, el PRM señaló de manera muy clara 8 juntas electorales en las cuales consideraba que no había equilibrio, y el PLD señaló unas 4 juntas electorales que entendía que no había equilibrio. Y ahí se llegaron a 2 acuerdos fundamentales. Uno es que los dos partidos iban a tener una reunión con la Junta Central Electoral para conocer caso por caso y identificar si era posible, si era oportuno y pertinente hacer una sustitución de esas personas sobre las cuales había algún tipo de conflicto de interés, de familiaridad o político partidario. Y en los casos, por un asunto de tiempo, porque ya los materiales electorales se están repartiendo en las juntas electorales, porque en algunos casos sería muy difícil identificar una persona que asuma esas juntas electorales, pues el acuerdo es que tanto los partidos políticos puedan fortalecer con mayor nivel de presencia de delegados en esas juntas centrales, en esas juntas electorales. Por otro lado, que la Junta Central Electoral pueda tener inspectores en esas juntas electorales. Y además, y es algo muy importante, que estas juntas electorales puedan tener un mayor nivel de presencia de los observadores locales, en este caso los observadores de participación ciudadana, y por qué no, que se puedan sumar los observadores también internacionales de la OEA, de UNIORE o IFES. Entonces, hay 12 juntas electorales donde no hay equilibrio, reconocida por los dos partidos que están representando alianza y que están sentados en el CES, y sobre esa realidad, pues, o sustitución o una sobresupervisión, una sobreobservación alrededor de estas juntas electorales de cara a marzo. Y de cara a mayo, pues, será necesario hacer una sustitución en alguno de estos casos. Cuando dices que hay 12 juntas electorales en las que no hay equilibrio, es porque en cada una de ellas, además de esos vínculos, es decir, precisamente por esos vínculos, ¿hay una favorabilidad hacia algún partido o es porque, vistas en general, esas 12 juntas electorales favorecen a un partido particular? Bueno, hay 8 juntas de estas 12 que el PRM señala a distintos miembros con rasgo de familiaridad o vínculo con el PLD. Puede ser que un presidente es esposo de un dirigente del PLD,
o que tiene vínculo conocido con el PLD, o que ha hecho militancia o proselitismo con el PLD. Hay ocho de esa naturaleza que el PRM señala. Y el PLD señala cuatro que tienen características igual, que alguno de sus miembros tiene vínculo con dirigentes del PRM. Entonces, en total, hay 12 juntas municipales. Para nosotros, entendemos que 12 juntas municipales no es tanto, son 159 juntas municipales. Y hasta ahora han sido identificadas estas 12 con estas características que perfectamente se puede resolver. Y en el caso que no se pueda resolver, por razones entendibles y que así lo vieron los dos bloques de partido, pues buscar la forma de que se pueda tener una supervisión y una observación mayor. Este no parece ser el punto más preocupante. ¿Cuál sería, a tu juicio, el punto más preocupante de los temas que se tratan en el Consejo Económico y Social? Mira, el punto donde se ha tenido mayor nivel de diálogo hasta el momento está vinculado con el procurador fiscal para la persecución de los delitos y crímenes electorales. Ese punto ha estado presente desde la primera reunión y si bien es cierto que hemos tenido avance, todavía al día de hoy no hay una decisión definitiva con relación a el fiscal interino que se estaría designando. Y esto, pues, muchas razones que han estado confluyendo en el diálogo. La primera que se puso de manifiesto de entrada era que es una atribución del Consejo Superior del Ministerio Público la designación del Procurador Fiscal Electoral. Y ahí es donde Participación Ciudadana plantea que no era posible hacerlo vía el concurso, porque el concurso suspendido debe ser anulado. Debe ser anulado porque ese concurso está cargado de irregularidades, está cargado de inequidad y obviamente tiene una tendencia para favorecer a los actores vinculados a la estructura de impunidad que el Procurador General de la República ha instaurado al interior de la Procuraduría. Entonces, como no es posible designar el Procurador de Persecución de Delitos Electorales a través de ese concurso, porque ese concurso debe ser anulado y se debe empezar de nuevo, y eso tomará un tiempo para hacerlo bien, y además que desde Participación Ciudadana entendemos que ya hay que esperar que pase el proceso electoral para poder hacer una designación de ese procurador de una forma mucho más eficiente y que tenga mayores niveles de credibilidad. Nosotros vimos una brecha que está en el marco normativo, que permita seleccionar una persona responsable de perseguir los delitos electorales, que esté en el marco de la ley y que, sobre la base de un consenso político, pueda ser designado por la Procuraduría General de la República. Y ahí es que nosotros planteamos que debe ser una designación de un fiscal interino, que debe ser de carrera, que debe cumplir el escalafón. Esa es la brecha, interino. Sí, que sea un fiscal interino para poder tener un responsable de cara al proceso de marzo y eventualmente mayo, que sea de carrera, que cumpla el escalafón, que sea procurador de corte, porque esos son los requisitos que la ley establece. Y planteamos que se le someta a una terna, o sea, que se haga un consenso de una terna y que esa terna se le envíe al Consejo Superior del Ministerio Público para que de esa terna seleccionen a el fiscal interino. El PLD acogió inmediatamente esa propuesta y de igual manera el PRM acogió la propuesta en cuanto al mecanismo de selección. La diferencia fundamental radica en que el PRM entiende que no se debe seleccionar una terna, sino que se debe seleccionar uno. Y el PLD entiende que se debe seleccionar una terna. Los argumentos de uno y otro son los siguientes. El PLD entiende que si se selecciona una terna, eso da la posibilidad de que el Consejo del Ministerio Público tenga la oportunidad de seleccionar uno de esa terna y que no exista una imposición en la selección. Y el PRM entiende que el consenso debe ser sobre uno porque el control absoluto del partido de gobierno hacia el Ministerio Público y hacia el Consejo del Ministerio Público conduce que enviar una terna, en definitiva, estarían ellos mismos seleccionando de esa terna quién sería el procurador interino a seleccionar. Y con relación a ese aspecto, la discusión ha sido
bien picante en algunos momentos, hasta que se ha empezado a disolver con una propuesta que hace Manifiesto Ciudadano, que plantea cuatro nombres de fiscales de carrera que reúnen ese perfil, y con esos nombres, pues, se abrió una nueva brecha en la negociación, porque esos nombres fueron aceptados por el PLD, los cuatro nombres, y el PRM también aceptó la posibilidad de ellos estudiar el perfil de esos cuatro nombres. Entonces, en la próxima sección se estará ya escuchando la decisión del PRM, si acepta que de esos cuatro nombres estén tres que tengan el perfil y que pueda ser la terna que pueda ir a la Procuraduría General de la República. Pero al hacer eso estaría accediendo a presentar una terna que, según las palabras de José Paliza, según lo último que pude ver en las reuniones del Consejo, no era la posición preferida del PRM. El PRM prefería presentar uno solo. Mira, hay que decir que en el diálogo hemos visto de ambas partes ceder en posiciones. Y sobre la base del diálogo y las argumentaciones y la realidad, la presión de los tiempos también han contribuido de una manera u otra a flexibilizar las posiciones. Si queremos tener un fiscal interino que asuma esas funciones, tenemos que buscar los mecanismos que en el marco de la ley y en el marco del perfil establecido pueda haber una selección de ese fiscal interino. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos que el PRM, luego de tener una posición que entendía que debe ser uno, y de igual hay que decir que nosotros desde Participación Ciudadana también planteamos la terna, pero cuando analizamos la realidad del Consejo Superior del Ministerio Público y los niveles de captura, los niveles de control, los niveles de dependencia política, el desastre institucional al interior del Ministerio Público, también dudamos de enviar una terna y también llegamos a plantear, pero vamos a ponernos de acuerdo aquí y ahora con uno que tenga el perfil y vamos a enviarlo a la Procuraduría. Entonces, debemos esperar en la próxima reunión cuál será la posición del PRM con relación a este aspecto, pero ya nos acercamos a una posición de consenso, porque existe la claridad que no puede ser a través del concurso amañado o mañoso que el procurador estaba impulsando, porque ese concurso está suspendido y hay un recurso para anularlo, recurso que nosotros apoyamos, recurso sobre el cual Participación Ciudadana se va a constituir, va a intervenir voluntariamente y vamos a tener una representación de abogados para ser parte del proceso. Ante esa realidad, la posibilidad de designar un interino es lo pertinente en este momento. Y de los nombres que se han señalado, si reúnen esas condiciones, que son de carrera, que son de escalafón, que tienen cierta credibilidad, y algunos de estos también son de los fiscales que participan como accionantes en el recurso para anulación del concurso, entendemos que probablemente ahí está el fiscal interino. No hay duda que para esto debe existir mucha apertura y mucha voluntad del Partido de la Liberación Dominicana, porque al final lo que sale del CES es una sugerencia, es una recomendación a un órgano como la Procuraduría y al Consejo Superior del Ministerio Público. Pero teniendo claro los niveles de dependencia, sabemos que esa recomendación, si tiene la instrucción política clara, pues es posible lograr ese nivel de acuerdo. Obviamente, no es suficiente tener un fiscal interino seleccionado de consenso y aceptado por la Procuraduría General de la República. Después vienen otras etapas que serán fundamentales, como es el hecho de que ese fiscal interino pueda ejercer sus funciones y su competencia, y para eso necesita presupuesto, para eso necesita un equipo, para eso necesita la sociedad apoyándole, porque por sí solo y bajo el andamiaje de control de la Procuraduría, probablemente va a tener un margen de actuación limitado o estricto. Y para romper ese margen de actuación limitado y estricto, va a necesitar todo el apoyo de la sociedad. Y de ahí la importancia de que él o la fiscal que se pueda elegir de consenso también tenga esa credibilidad hacia la sociedad, para que la sociedad lo apoye y que
él o ella dentro y nosotros fuera, logremos que nunca más los delitos y los crímenes electorales queden impunes en la República Dominicana. Pero debería preocuparnos el hecho de que el acuerdo al que se llegue sobre el procurador fiscal de crímenes y delitos electorales no vincule. Nos debería preocupar. ¿Existe la probabilidad de que el Consejo Superior del Ministerio Público no seleccione de la terna, por ejemplo, que se presente en consenso entre los partidos políticos? Mira, hay que señalar que desde el principio el Procurador General de la República ha mostrado resistencia a la designación de un procurador para la persecución de los delitos electorales. Lo primero que Jean Alain Rodríguez le dijo al país en 2019 era que no tenía presupuesto para eso. Después, cuando le dijimos, bueno, pero vamos a ir organizando el concurso y en el presupuesto del 2020 tú lo incluyes y esa persona en enero asume sus responsabilidades, en enero del 20. Después, él se inventó una teoría, porque él tiene una interpretación de la ley. Él ha acomodado la ley a sus intereses, a sus concesiones de control. O sea, el procurador interpretó la ley para tener el control de esa procuraduría. Y la interpretación que él tiene es que no se necesita un procurador especial, sino que lo que se necesita es un representante en cada una de las fiscalías del país que tenga un teléfono y que tome las llamadas, las denuncias de los delitos y crímenes electorales. Y obviamente ese diseño le permite a él tener el control, como lo tiene de la Procuraduría, porque tiene un andamiaje de control. Y nosotros hemos insistido que él no debe pelear con la ley, porque es la propia ley de régimen electoral que tiene un año de vigencia, que manda y que crea una Procuraduría especializada, que es lo que debió hacer hace mucho tiempo, hacer un concurso. Obviamente la presión de la sociedad lo llevó a incluir esa posición en el concurso que ha sido suspendido y que debe ser anulado, porque la sociedad demandaba la necesidad de esa Procuraduría. Pero hay que decir que la intención del procurador desde el inicio es que no tengamos esa Procuraduría especializada. Pero ahora tenemos una realidad, tenemos una crisis, tenemos una ciudadanía que está despierta, que está de pie, que está demandando, que está exigiendo, que de todos los procesos de reivindicación, la Procuraduría especializada es uno de los reclamos más sentidos de la sociedad dominicana. Y que cuatro representantes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana están sentados en esa mesa, que son los jefes políticos de Jean Alain Rodríguez. Y nosotros entendemos que lo que se acuerde ahí, sea una terna o sea un procurador fiscal interino, nosotros entendemos que Jean Alain tendrá que hacerlo cumplir, como tuvo que cumplir el mandato presidencial de suspender el concurso ante el clamor y ante la demanda de la ciudadanía. Entonces tenemos que combinar la institucionalidad que está establecida en la normativa, pero también cómo se ha desdibujado esa institucionalidad. Tenemos que tener claro cuál es la situación real que tenemos en este momento y cuáles son las medidas de excepción que se deben tomar. Y las medidas de excepción están vinculadas a una decisión política que respete el marco normativo y que permita que los dominicanos y las dominicanas puedan tener una persona identificada como responsable de perseguir los delitos y crímenes electorales, que no puede ser el Procurador General de la República. El Procurador General de la República no le debe poner la mano a nada que tenga que ver con delitos y crímenes electorales. Tanto así que las actuaciones perversas que intentaron hacer con el técnico de Claro y con el coronel de la escolta de Luis Abinader, pues desnudó para lo que es capaz el Procurador General de la República, para armarle trompo a la gente, como sucedía en este país en los 12 años de Balaguer. Entonces, nosotros tenemos que evitar que el procurador sea parte de eso. No puede, no le puede poner la mano. El Consejo Superior del Ministerio Público no le puede poner la mano. Está dañado. Pero seguirán siendo los superiores jerárquicos directos de quien sea que ocupe la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales. Pero tiene una independencia y una autonomía de actuación y de investigación y en el orden jurisdiccional y participación ciudadana. Una de las razones por las cuales
no sugirió nombres, pese a que se nos pidió nombres, es porque dentro de las instancias de observar sus funciones, sus actuaciones y su competencia, está la Procuraduría, y cuando se designe un fiscal interino, nosotros vamos a dar seguimiento a sus funciones, a sus actuaciones, y no estamos sugiriendo nombres precisamente porque eso no pudiera generar algún tipo de conflicto de interés, que sugerimos y después observamos sus actuaciones y después vamos a rendir informe. Preferimos hacer lo que hicimos. Identificamos el camino, la vía normativa, cómo se podía hacer, y ahora esperamos que se designe uno con ese perfil. Y nosotros vamos a dar seguimiento a sus actuaciones y le vamos a informar al país si se le asignó presupuesto, si no se le asignó, si esa persona tiene equipos, si esa persona tiene recursos para actuar. Eso es un punto importante porque una forma, es triste usar esta palabra, pero inteligente, de decir sí, no hay problema y acceder a este consenso por parte del Consejo Superior del Ministerio Público y decirle nombramos a la persona que los partidos han decidido, es luego decirle ahora no tiene presupuesto, no tiene equipo, que vaya a ver cómo realiza el trabajo. Esa forma, eso también es una forma, ¿no?, de secuestrar esa El parte. procurador la ha practicado muy bien. El actual procurador general de la República ha practicado todos los mecanismos de control de las actuaciones, funciones y competencias de los miembros del Ministerio Público y ha generado adeptos, ha cooptado dóciles y serviles y ha generado también un nivel de respuesta también de fiscales de carrera, del origen de la carrera, que tienen un nivel de identidad con esta, que han salido al frente de defensa de la carrera. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Y eso tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo porque pese al control, pese a la represión, pese a la persecución, porque cuando a un fiscal se le escucha sus llamadas o se le interviene sus correos o sus comunicaciones privadas, obviamente eso es una agresión. Y es un mecanismo de violar todos los derechos de ese ciudadano que tiene una función pública. ¿Cómo vamos a resolver la posibilidad de que se le ahogue de presupuesto a un o una procurador o procuradora de delitos electorales? Bueno, el primer paso es su designación. El segundo es seguir demandando que pueda tener la estructura, los recursos técnicos, humanos y económicos para poder desarrollar sus funciones y sus actuaciones. Y eso va a ser una tarea de demanda y de reclamo de la sociedad. Porque si hoy estamos hablando de la posibilidad de tener un interino, ha sido por la constante presión de la sociedad. Porque la intención original es que no se persigan los delitos y crímenes electorales, que continúe el reino de impunidad. Esa es la decisión política. Pero, pese a la presión de la ciudadanía y de todos los sectores que han estado demandando la importancia, parece ser que vamos a lograr arrancar esa conquista. Que no será suficiente, estamos conscientes. Será un paso de avance. Y nosotros esperamos que la herramienta que Participación Ciudadana está implementando, conocida Atento con tu voto, en la cual vamos a registrar todas las denuncias de los delitos y crímenes electorales, pueda servir para esa presión de la sociedad, porque los delitos y crímenes electorales están ahí, están presentes, hay evidencias, hay fotos, hay videos, y no hay duda que quien asuma esa responsabilidad con niveles de apoyo y colaboración de la sociedad tiene la facultad de desarrollar una labor que pueda ser loable y que luego de todo este proceso nos embarquemos entonces al titular electo por concurso. Por último, Carlos, ¿cuáles son las visiones de cara a las elecciones del domingo de Participación Ciudadana? ¿Los puntos que más le preocupan, asumiendo que en efecto se llegue a un acuerdo con el procurador fiscal, que los temas de los que se conversa en el CES lleguen a un consenso por parte de los partidos en la línea en la que se ha conversado y demás? ¿Cuáles serían, reitero, las preocupaciones de cara a las elecciones y cuáles serían los puntos de tranquilidad que han resultado del diálogo y de la movilización social de las últimas semanas? Bueno, lo primero que hay que señalar es que el proceso del domingo 15 va con un órgano electoral que no tiene credibilidad, confianza y legitimidad.
que se mantiene ahí porque políticamente era lo menos malo que podía pasar. No hay duda que el proceso de escrutinio y cómputo será complejo, será difícil, va a requerir tiempo, no va a ser rápido, va a requerir paciencia, va a requerir muchos ojos observando, viendo, para que se puedan contar cada voto, sin la presión del tiempo, pero por lo menos que lo que se cuente sea veraz, que sea confiable y que eso mismo sea lo que se transmite. Porque hay que decir que el procedimiento de escrutinio y cómputo tiene distintos pasos que lo hacen muy difícil. Desde el escrutinio en el colegio, con los cuadernillos, el levantamiento del acta, plastificar el acta, dirigirse al centro de escaneo del acta plastificada. Esa acta se va a transmitir a la Junta Central Electoral y a la Junta Electoral del municipio, a la Junta Central Electoral, y esta lo va a transmitir inmediatamente a la Junta Electoral. Posterior a eso, la Junta Central Electoral va a remitir a las juntas electorales el acta para un reconocimiento inteligente. Ahí van a haber unos digitadores, más bien unos verificadores del acta que enviaron y del acta que la Junta está enviando, con códigos, sin identificación de los partidos, y ahí se va a verificar. Y cuando se hace la verificación es que se va a tramitar a la Junta Central Electoral. Ese proceso es poco comprensible, es difícil. Parece casi como el proceso de una licitación, tapando las identidades, marcando los puntos sin determinar quién exactamente sacó cuánto para evitar manipulación, un poco como así. Así es. Lo que más nos preocupa es que el procedimiento tiene distintos momentos y que hay que estar atento a cada uno de los momentos. Por eso, participación va a tener 2.600 observadores. Vamos a tener una observación itinerante. El observador itinerante o la observadora itinerante se desplaza de un colegio a otro, visita alrededor de cinco colegios electorales, observa lo que pasa en los alrededores de los recintos, en las calles aledañas. Vamos a tener observadores fijos de local. Ese observador no se va a mover nunca desde la mañana No solo hasta. itinerantes. No, esos son de local fijo, esos no se mueven del local. Vamos a tener un observador en las 159 juntas electorales que van a estar ahí desde las 4 de la tarde hasta que se cuente el último voto. Y nuestros observadores están preparados, están orientados para estar presentes, prestar sus ojos, sus manos, su voluntad de contribuir con la democracia. Van a estar desde las 7 de la mañana hasta que se esté contando y hasta que se transmitan todos los votos. Y el Centro de Operaciones de Participación Ciudadana tiene el compromiso, todos los voluntarios que vamos a estar ahí, que mientras tengamos un observador en un colegio, en un recinto o en una junta electoral, vamos a estar esperando esa llamada, vamos a estar esperando esa información y vamos a estar atentos para poder comunicar posteriormente al país qué vimos y cuál es nuestra valoración del proceso electoral en curso. Carlos, cerremos diciéndole a la ciudadanía cómo puede, como dice Participación Ciudadana, estar verdaderamente atento con el voto. Todos y todas debemos hacer nuestra parte en este momento. Y nosotros hemos identificado tres acciones fundamentales. La primera es votar. Debemos votar de manera masiva y consciente. Ejercer ese derecho es fundamental. El mayor rechazo que podemos hacer a las elecciones suspendidas es volcar las urnas en voto. Que quede muy claro que nunca más en este país se pueden suspender unas elecciones. Y que los dominicanos y las dominicanas queremos votar. Y por eso las urnas se deben llenar de votos. Y de votos de conciencia.
Lo tercero es exigir. Tenemos que seguir exigiendo de cara a marzo y de cara a mayo. Y la exigencia es que el órgano electoral cumpla la ley, cumpla la constitución, cumpla la ley de partido, cumpla la ley de régimen electoral, cumpla todas las resoluciones que ha emitido. Seguir exigiendo que el proceso electoral pueda ser transparente, íntegro, que garantice la igualdad y que pueda prevalecer la democracia. Tenemos que exigir en todos los espacios, en las calles, en las plazas, en los salones, en los hoteles, donde quiera que exista un espacio que nos permitan hablar, debemos exigir. En todos los espacios que podamos, debemos seguir exigiendo. Y las calles están ahí para seguir exigiendo. Y lo tercero, que es muy importante, es observar el proceso. Sea a través de la red de observación de participación ciudadana, o sea a través de Atento con tu voto, atentocontuvoto.org, o a través de otras plataformas, pero observemos, denunciemos lo que vemos, las irregularidades, los delitos, los crímenes, no nos callemos. Tenemos que prestar nuestros ojos para que todos y todas podamos tener una comprensión de qué pasó durante el proceso. Nos parece que bajo esos tres verbos de exigir, votar y observar, la ciudadanía puede jugar un rol activo en este proceso y de cara a mayo. Gracias, Carlos, no solo por la entrevista, sino también por el trabajo que haces a favor de la ley y del lado correcto de la historia en esta y en muchos otros momentos. Muchas gracias.